Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Departamento del Paraíso. En la próxima hora recorreremos un buen tramo de este departamento fronterizo. Desde sus principales ciudades como son El Paraíso y Danlí. Y por supuesto subiremos hasta sus brumosas cumbres, en la montaña de Apahuiz y en el vecino municipio de Trojes. Echamos a correr el video porque soy Eduardo Llanes. El turista con Honduras en la mochila ya comienza. Es tierra de café, maíz y tabaco. Su población ronda entre los 400.000 habitantes. Tiene 7.218 kilómetros cuadrados de extensión, donde se combinan fértiles y extensos valles, así como elevadas cumbres de diversa vegetación y fauna. En sus costumbres y tradiciones aún se respira el aire europeo heredado por los españoles y alemanes que un día se establecieron aquí. Aunque su cabecera departamental es el municipio de Yuscarán, sus ciudades más grandes son El Paraíso y Danlí. Entre las dos, Danlí es la más desarrollada y debe su origen a las actividades ganaderas. Danlí surge paulatinamente y la documentación que existe arranca de 1690. Don Baltasar Escoto de Merlos hace mención de que han encontrado estanzuelas de ganado, ranchos de paja y unas torres de vigilancia. Pues ese es el documento que existe y ese se toma como fecha de surgimiento de la ciudad, 1690. Hay una propiedad que lleva el nombre de Hacienda, Hacienda Danlí, y propiamente es en el Vallecillo. Y nosotros, los danlideños, pensamos que de ahí fue que se tomó el nombre de esa hacienda. En el amplio territorio paraiseño también acabó el sueño morazanista, cuando el ultraconservador general Francisco Ferrera capturó al unionista Joaquín Rivera Bragas, que se había alzado en armas con un grupo de soldados de la comunidad de Texigua. En 1844 hubo un combate aquí en Danlí contra las fuerzas del patricio don Joaquín Rivera Bragas y las fuerzas del general Francisco Ferrera. Perdió la lucha don Joaquín y fue capturado en inmediaciones del río Guayama y llevado a Comayagua y fusilado en 1845. Él era aliado del general Francisco Morazán y continuaba siempre con la idea de la Unión Centroamericana. Con indígenas de Texihuatl emprendió la lucha aquí en Danlí, pero fracasó. Aquí es donde se inicia en las armas el Florencio Satruch, que con el tiempo sería general del ejército hondureño. Con la captura y ejecución de este soldado de Morazán, acabó para siempre la Unión Centroamericana. Aunque El Paraíso sigue siendo tierra de políticos, es su producción agrícola su principal actividad, entre las que destaca el cultivo del tabaco. Para los que llegan hasta el departamento del Paraíso es casi una obligación conocer la producción tabacalera. Es un producto que lleva muchos años acá y es el principal generador de empleos. Estamos en una de las fábricas productoras de puros de alta calidad para la exportación. Así que vamos a conocer ese proceso. Vamos de inmediato. Buenas. Buenas. Eduardo Llanes de HCH. Mucho gusto, Marisa Alvarenga. Encantado, Marisa. Estoy interesado en conocer el proceso de producción de puros. ¿Es posible eso? Por supuesto. Bienvenidos. Okay. Pueden pasar. Ok, adelante, entonces. ¿Qué es lo que tenemos acá, Marisa? Este es el departamento de producción. En este lugar se elaboran alrededor de 35.000 puros diarios.
todos de calidad premium exportación. Como usted se puede dar cuenta, en este lugar ellos trabajan en parejas. Uno que hace lo que llamamos el bonche y la otra persona que le pone la capa, que es la hoja más limpia, la más bonita, la que le da la presentación al puro. Aquí él está haciendo lo que es el bonche, armando el puro. Aquí es donde se juntan las hojas, son de diferentes regiones del mundo. Entonces es aquí donde armamos la liga, donde él está poniendo todo lo que son hojas con diferentes texturas, con diferentes características. Después de acá, él lo pone en la prensa durante 5 o 6 minutos. Luego va a otro lugar, que luego lo vamos a ver, que es donde se le prueba el tiro al tabaco, donde nosotros nos aseguramos de que el aire fluya completamente en el puro para que a la hora de encenderlo se pueda disfrutar con mucha más facilidad. Luego de allá, luego que ya ha sido revisado en ese área, venimos acá y a ella le pone lo que es la última hoja, que le llamamos capa, y ya para que nos dé una presentación más limpia, más bonita. Bueno, este es el departamento de control de calidad después de que los puros han sido elaborados en producción. Ya han pasado por una supervisión allá, por un control de calidad, pero este es más intenso. Aquí ellos están revisando uno a uno los puros. Los pasan por este instrumento que le llamamos cepo y es que tiene el diámetro de lo que debe ser el puro, el grosor, por decirlo así. Entonces él lo pasa uno a uno. Si el puro no cabe, entonces significa que no está bien construido y ese puro es rechazado. En ese cuarto se realiza el proceso al que yo le llamo casamiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde todos los ingredientes o todas las hojas que el puro lleva se complementan entre sí, se compactan entre sí, y entonces es donde aportan toda la riqueza. Como un proceso o su maduración. Correcto, correcto. Por eso se llama añejamiento, como le explicaba, como el vino se permanece ahí. Entre más tiempo permanezca en ese cuarto, es mucho mejor. Pero como le explico, no puede permanecer menos de 8 semanas. Esto le llamamos el área de rezago. En este lugar las muchachas están seleccionando los puros de acuerdo al color. ¿Por qué? Nuestra presentación más popular son cajas de 20. Entonces lo que estamos buscando es que los 20 puros que vayan dentro de esa caja tengan el mismo color o sean lo más parecido posible. Entonces es lo que ella está haciendo, porque usted sabe que este es un producto 100% natural y salen unas hojas más claras, otras más oscuras. Entonces tenemos que asegurarnos de que nosotros seleccionemos los más parecidos para que vayan dentro de un solo empaque. Luego de que ya han sido seleccionados, proseguimos a lo que sería el anillado, o donde nosotros identificamos los puros en cuanto a marca. ¿Qué prestigio tiene esta marca que ustedes producen en el mercado mundial? Está ubicada dentro de las marcas más importantes a nivel mundial. Le han dado una puntuación muy alta a nuestros puros en cuanto a la calidad y a la consistencia de los puros en sí. Muchas veces las personas o las compañías se preocupan más por producir volumen. Nosotros producimos calidad y orgullosamente hondureños. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente revisando que nuestra calidad no vaya a bajar. Al contrario, queremos siempre mantenerla o mejorarla. Estamos justamente ya en el último proceso de la producción de puros. Hemos venido dándole seguimiento cómo comienza la hoja y cómo va transformándose hasta que está listo para la exportación. Básicamente, así sería la presentación en la que la encontraría un cliente en Estados Unidos, donde es básicamente el mercado. ¿Cuánto tiempo ha llevado la hoja de tabaco para llegar hasta estar así, Marisa? Depende, podría, como es una mezcla de hojas, no es una sola, entonces alguna hoja podría haber llevado un proceso de 2 años para poder estar lista y ser usada en la producción de los puros. Otra que es más delgada podría haber llevado 9, 10, 12 meses.
¿Cuántas manos están involucradas en la elaboración de este producto? Hasta este paso, ¿sí? 103 manos han manipulado el producto. ¿Y cuál es el costo para el cliente allá en Estados Unidos de esta presentación? Eso varía dependiendo del estado en el que se encuentre por la variación en cuanto a los impuestos, pero esta caja le podría costar alrededor, contiene 20 puros y si cada puro cuesta $12, entonces podrían darle $200, $220 en la caja. Muy bien, excelente. Ha sido muy gentil Marisa por habernos explicado todo este proceso tan dinámico y qué bueno que generan empleo y que también este producto hondureño de alguna manera es orgullo en el mercado porque está catalogado como un producto de excelente calidad. Ha sido muy gentil Marisa. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar por el departamento del Paraíso porque todavía tenemos muchas cosas por ver por acá. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. Paralelo al tabaco y su transformación en el paraíso, especialmente en Danlí, algunas turoperadoras venden la ruta turística conocida como la Ruta del Oro. Se trata de ir a una serie de minas antiguas ya abandonadas y donde los vecinos ahora de manera artesanal extraen pequeñas cantidades del preciado metal. Hemos llegado hasta la parte alta del departamento del Paraíso. Como podrán ver, estamos en una zona muy frondosa en cuanto a bosque y también a mis espaldas tengo la laguna de San Julián. Esta laguna fue construida con fines mineros, pues no se puede escribir la historia del Paraíso sin ese pasado minero. Justamente acá vamos a hablar con una de las personas que conocen de la historia, cómo ha estado ligada la historia del Paraíso con la industria minera. Cuéntenos cuál es el propósito con el que se construyó esta laguna que tenemos hoy. Bueno, muy buenas tardes, pues nos encontramos en la laguna de San Julián, el cual es un lugar muy bonito, como dices, lleno de bosque, muy frondoso. El propósito del cual fue construida esta laguna fue porque aquí en la comunidad de Agua Fría del Mineral hay minas, entonces esto se construyó para generar electricidad. ¿Utilizarlo en la industria de...? Sí, se utilizaba en la industria de la minería, ya que ellos aprovechaban también, necesitaban tener luz eléctrica dentro de lo que son las bocas minas, dentro de todos los túneles, ¿verdad? Y también para sacar también todo lo que... toda la brosa que ellos molían y todo eso, todos los motores, todo eso utilizaban electricidad, entonces... ellos comenzaron a trabajar con esto en alrededor de 1920 hasta 1945. ¿Y qué pasó con esta industria? ¿Se sigue extrayendo oro o qué pasa? Se sigue extrayendo oro, pero ya más artesanalmente, ya lo vamos a observar cómo lo hacen. Pues ellos, la mina dejó de funcionar porque Halliburton, quien compró la minería, él dijo que ya no le estaba dando la producción para estar gastando tanto dinero. Entonces ellos dejaron abandonado todo, entonces el gobierno lo que hizo fue extraer lo que es con lo que genera la planta generadora de electricidad y lo pasaron para Danlí. Eso fue en 1945 y en 1946 ya comenzó a funcionar la electricidad en la ciudad de Danlí. ¿Qué uso le dan ahora a esta laguna los vecinos de... Más que todo es turístico, fines turísticos. Como podemos observar al fondo hay algunas cabañas, hay algunos lugares donde uno puede ir a estarse. Es un centro de esparcimiento más que todo, entonces todas las personas que están observando, si quieren venir a degustar de este bonito clima, respirar aire puro, aquí en este lugar lo pueden hacer y también pueden pescar a la vez. Me decía que hay un lugar donde se extrae todavía artesanalmente, los vecinos de acá extraen oro artesanalmente. Hay un lugar que le llaman La Química, que sí, donde tenían la planta, donde se hacía todo el manejo, donde tenían todo el manejo y... todos los bienes de las minas, se llama La Química, entonces ahí es donde se encuentra la mayor parte de gente que trabaja extrayendo oro artesanalmente ahora en esta fecha. Sí, bueno, me gustaría conocer entonces, así que cerca de acá está el lugar donde todavía los
habitantes de esta zona, de esta región, extraen oro de manera artesanal, así que yo quiero conocer ese proceso, cómo es que ellos trabajan, cómo se ganan la vida, y yo los invito a que vayamos hacia allá entonces. Separada de su origen minero, la Laguna de San Julián es un atractivo turístico de la zona. Aunque le faltan algunas condiciones, el agua es limpia y segura para nadar o navegar en lanchas. Además, en sus riberas es cómodo para acampar. Pero nosotros tenemos como propósito mostrar los pequeños extractores de oro. Para eso nos dirigimos a la pequeña aldea de Agua Fría. Hemos llegado a una de las tantas minas artesanales que se extraen por los vecinos de la zona aquí en el departamento del Paraíso. Esta fue una gran mina hace unos 60, 70 años, sin embargo fue abandonada a medida bajo la producción de oro. Pero los vecinos de esta zona siguen extrayendo de manera artesanal. Aquí se siente un fuerte olor a químicos, pues se usan materiales como el mercurio para la separación del oro de del resto de materiales en el que viene envuelto el oro, pero eso significa algún problema de contaminación. Obviamente tenemos un río a apenas unos metros de donde yo estoy, pero estos vecinos siguen extrayendo el oro. Es un mecanismo de ganarse el sustento diario y había alguna gente trabajando mientras nosotros llegamos, pero justamente porque esta actividad está considerada como ilegal, es que ellos prefirieron irse. No era la intención de nosotros venir a molestarles ni nada que se parezca, simplemente queríamos ver cómo ellos hacen el proceso de manera artesanal de la separación de el oro y cómo lo llevan a hacer un lavado artesanal para luego venderlo a otros intermediarios que llevan el oro fuera del país. No fue posible llevar la versión de ellos, conocer cómo ellos trabajan, pero es parte de lo que se puede vivir aquí en el Paraíso. Hay algunas turoperadoras que venden esta ruta como la Ruta del Oro, que comienza desde donde nosotros estuvimos en la Laguna de San Julián y avanzamos algunos cuantos metros para llegar hasta este sitio donde existe esta mina. Sabemos que como esta mina hay varias en las montañas del Paraíso, pues es un departamento muy rico en minerales. Nosotros hemos llegado hasta acá, pero estamos a kilómetros de la ciudad de Danlí y es hora de volver hacia allá porque allá tenemos el campamento y además porque necesitamos descubrir muchas otras cosas que tiene para nosotros y para ustedes el departamento del Paraíso. Continuamos. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. Es hora de buscar otras aventuras por el departamento del Paraíso. Para eso ponemos en agenda uno de los municipios más jóvenes y la más noble de todas las ciudades del país, pues hace apenas unos meses se le dio esa categoría. Nos referimos al municipio de Trojes. Forma parte de las tierras recuperadas durante la disputa limítrofe entre Honduras y Nicaragua. En nuestro recorrido por el departamento del Paraíso, hemos hecho una escala en un pintoresco pueblo ubicado en las verdes montañas que tanto abundan en este departamento, como es el municipio de Trojes. Un municipio relativamente joven, apenas 25 años tiene de haber sido fundado y por eso las características de este pueblo son muy distintas a la inmensa mayoría de poblados en Honduras. Podemos ver que la iglesia católica no es un templo como eso de estilo antiguo, estilo colonial, y además la plaza no tiene esas características. Sin embargo, es un lugar muy maravilloso, dedicado exclusivamente a la producción de café,
a la ganadería y también a la cría de caballos de raza. Pero aquí en esta plaza tenemos acceso al primer alcalde de este municipio, don Norman Ponce. Cuéntenos, don Norman, si bien es cierto, esto funciona como municipio hace 25 años más o menos, sí. Pero como poblado, ¿cuántos años tiene? El poblado data de los años 60. Años 60. Sí. ¿Cómo y quiénes fundaron este lugar? Este lugar fue fundado por, bueno, después del laudo del rey de España, en el gobierno de José Ramón Díaz Morales, que se dio la recuperación del terreno y pasada a llamarse zona recuperada. Entonces vinieron los primeros pobladores, aquí estaba habitado exclusivamente por familias y comunidades. Todo lo que era la aldea y comunidades aledañas de origen nicaragüense, todo. Cuando me habla de zona recuperada, ¿es a quién pertenece? ¿A quién es tu? A Nicaragua. Este terreno perteneció a Nicaragua por muchos años y fue en el gobierno, como decía, de José Ramón Villeda Morales, el que delimitó, llevándolo a un juicio a La Haya, ¿no? Y dándose el dictamen. ¿Estrictamente a qué se dedica el ciudadano de Trojes? De Trojes, el patrimonio de Trojes es la caficultura, la ganadería, granos básicos en baja escala. Esto es una zona muy, muy fresca, con mucho verde todavía. Con mucha vegetación todavía, a pesar de que le hemos hecho mucho daño, ¿eh? Porque como nos venimos del sur, ajá, para venir aquí a buscar cómo trabajar, y dimos con este lugar maravilloso. Pero qué buen detalle que usted dice hemos, ¿verdad? O sea, que se involucra en el grupo. No tenemos por qué evadir las cosas. ¿Sí? Bien, pero ¿qué se está haciendo ahora para mantener este entorno así tan verde y desde luego un clima tan agradable? Pues fíjese que la alcaldía, la administración pasada que rigió este muchacho, don Erasmo Moncada, ya se han dado unos principios bastante buenos, como ser mantener el verde. Este parque lo teníamos más, mira, allá tomó posesión el primer alcalde municipal bajo de ese macuelito. Aquí no había nada, absolutamente nada. Pero me desvío del tema. No, está bien. Este muchacho tuvo la oportunidad de comprar una buena cuenca, porque hay cuencas y micro, ¿no? Por supuesto. Para que ya es propiedad del municipio. Tenemos como una reserva de agua lo suficiente para lo que se quiera crear en su perímetro urbano, municipal. Bien, y de ese pasado nicaragüense, en el que estuvo bajo la égida de los vecinos de Nicaragua, que están muy cerca, ¿qué queda todavía? ¿Qué costumbres, por ejemplo, heredaron los nicas? Pues le puedo decir que muy poco, porque hemos venido aquí de diferentes lugares de Honduras y cada quien de nosotros traemos un poquito de cultura de nuestros pueblos. Venimos, casi se acabó la cultura nicaragüense, que era bien marcada, ¿verdad? Pues nosotros hemos dado al traste con ella. ¿Y se mantiene algún flujo comercial, me imagino, con oh, sí, se mantiene, hay que caer contrabando. También. lo que se quiera. Y como hay intercambio legal también entre... creo que aquí no deja de prestar ayuda a los granos básicos, como el frijol, el maíz. La hermana República de Nicaragua tiene muchos problemas. Aquí vienen las familias de muy escasos recursos, venden sus medidas de maíz y algunas también cantidades, ¿va? Y de aquí van llevando sus juguitos, algunas cosas, ¿sí? Así prolifico. Sí. Y usted que tuvo la oportunidad de ser alcalde, ¿cómo mira el futuro? ¿Cómo se ven en 30, 50 años como comunidad? Para mí esto es lindo y tiene un desarrollo espectacular, porque Trojes crece todos los días, a pesar de que tenemos malas administraciones, principalmente en los gobiernos centrales. No me estoy refiriendo a los alcaldes. Los alcaldes han hecho, sí, han hecho mucho esfuerzo. Y no me puedo ir sin la pregunta. Llegar hasta acá es magnífico, pero la carretera está muy dañada. Oiga, está buenísima ahorita. pues afortunadamente vine ahorita, me imagino que estaba impasable, es una grosería lo que nos sucede a nosotros para llegar a Andrés. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha fallado ahí? Los gobiernos, ya se lo dije, los gobiernos centrales no hacen una buena planificación. Sí, porque ¿y fíjese qué?
Eso estábamos el otro día reunidos con unos diputados que quieren ser diputados, haciendo la cuenta que nos cuesta. Un kilómetro rehabilitado, con balastado, así, y niveleta, ¿va? Cuesta 1 millón. Del tiempo, lo hicimos municipio, y que desde antes de ser municipio, ya como patronatos aquí nosotros utilizábamos maquinaria de camino, las alquilábamos en horas extras para venir haciendo reparaciones y tener el acceso al municipio. De ese tiempo para acá nosotros hacemos cuenta que hubiera pavimentado y hubiera sobrado dinero. Sí, no, y la crítica la hago con muy buena intención, y para ser honesto, la estamos pasando muy bonito aquí en El Paraíso, la gente muy, muy amable, hemos disfrutado de cosas definitivamente espectaculares en el área, pero es difícil llegar al Paraíso desde que salimos de Tegucigalpa, pues de que uno baje el Zamorano, la carretera es espantosa. Yo creo que El Paraíso se merece mejor suerte. ¿Qué le dirían ustedes al gobierno central? Al gobierno central, que lance esa mirada positiva al departamento del Paraíso, porque nosotros como cafetaleros somos los que más divisas le proveemos al gobierno, como se ve hoy, que hoy tenemos un fracaso con el asunto de la Roya. Y no solo eso, porque el municipio este es rico en todo aspecto. Lo que hace falta es el apoyo del gobierno. Aquí carecemos de un técnico. El café tiene su técnico. Hay una compañía que es compradora de café, tiene su técnico. Pero nosotros trabajamos de cualquier modo, a la medida que nosotros vamos implementando las cosas. Bueno, yo le agradezco por su tiempo, y la hemos pasado maravilloso acá en Trojes. ¿Trojes qué significa? Trojes. Mire, Trojes es una muy buena pregunta, porque cuando nosotros conocimos este lugar no era Trojes, se llamaba Las Trojes. Es el nombre derivado de que en aquel entonces los pobladores de aquel entonces hacían la milpa, botaban la montaña, no había acceso a camino, no tenían sus bestias, hacían una troja. Ahí se tiraba el maíz, se entrojaba, después venía a beneficiarlo, despesarlo, desgranarlo, ponerlo en saco, de esta forma como jacal. De ahí el nombre de Las Trojes. Como a mí me tocó las últimas vueltas para lograr la creación del municipio, decidimos quitarle lo de Las y decirle Trojes. Todavía hay personas que dicen Las Trojes, pero no es correcto. Y ahora vamos a tener que decirle Ciudad de Trojes. Ciudad de Trojes, o Ciudad de Trojes. Sí. Y entonces Troja es una especie de silo artesanal. Artesanal para para recoger el grano. Acumular el grano por unos días. Lástima grande que usted no va a tener la oportunidad de darle unas saliditas. Aquí hay cosas bellas que pueden ver ustedes. Si hubieran ido a Germania, se van admirados con la cascada que tenemos. ¿A cuánto está eso? Está como a 2 horas de camino, lo que pasa es que marca. Si te gustan los videos de Honduras en la Mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. Con un clima fresco y fértiles tierras, Trojes es un municipio con un enorme abanico de opciones agrícolas y ganaderas. Incluso algunos habitantes han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a actividades muy extravagantes, como la cría de venados de la familia Moncada, en pleno centro de la ciudad. Aunque no se trata de una actividad comercial, es una gran satisfacción para ellos reproducir esta especie tan amenazada con desaparecer. La idea empezó de la nada. Un día andábamos en la finca, los cazadores andaban por esa zona, nos dimos cuenta que una cría andaba sola por ahí, habían matado a su madre recién nacida, y unos niños recogieron la pequeña cría, que por cierto era una venadita, y decidimos traerla a nuestro solar, que desde hace tiempo hemos tenido la cerca perimetral de la casa, así como este muro, y la idea apareció de la nada. La cría la trajimos para acá. La idea de nosotros era no agrandar la especie, sino que nosotros lo que pensamos en ese momento era
mamantar esa cría dándole leche, que por cierto lo hicimos con leche de vaca, y después dejarla que se fuera. Pero después un amigo nos ofreció prestarnos él un venadito que tenía y que hiciéramos la cría a medias. Y así empezó. Empezamos con nuestro amigo y nosotros pusimos la hembra, él nos dio el venadito y ahora este es el resultado de esa. El día a día les ha enseñado algunas experiencias, con lo que han ido conociendo mejor esta linda especie. Incluso han logrado mantener o mejorar la genética de este clan de venados, con lo que se garantiza buena salud de los animales. El comportamiento sabemos que son especies silvestres. Es difícil de domesticar, es difícil de hacerlos llegar al mundo doméstico. Lo que sí hemos aprendido es que si nosotros cuidamos la especie en peligro de extinción, en poco momento podremos llegar a tener una gran cantidad, porque nosotros hace 7 años, con solo 2 crías bebé, este es el resultado de estas crías bebé. Las especies silvestres no necesitan de tratamiento sofisticado. Nosotros a las crías les damos sus desparasitantes cuando ellos lo requieren, las vitaminas que van en el suero, en el agua y en la comida que ellos se comen. La alimentación de ellos está balanceada más que todo en vegetales, pero siempre se les complementa con un poco de concentrado, sales minerales, maíz y algunas otras materias. Desde el momento que se decidió mantenerlo como un hato, nosotros lo que hemos hecho es cambiar los machos. Nosotros lo que hacemos es que hay otros amigos, otras personas que tienen machos, entonces nosotros cambiamos. Para mejorar la genética, nosotros le damos el macho de nosotros y él nos da el macho de él prestado o cambiado más que todo, y con eso vamos haciendo el mejoramiento de la raza. El esfuerzo de estas familias es un ejemplo para quienes se dedican a la caza de esta especie y otros animales salvajes, ya que la protección es más que necesaria para asegurar la permanencia de las especies en el mundo. Al bajar de Troje nos encontramos con el intrépido río Poteca o Guayambre, cuya rauta corriente se escurre desde lejanas montañas, bañando los fértiles valles de Jamastrán, una de las áreas más productivas de Honduras. Sus fuertes corrientes son un reto para la aventura, invitación que no pudimos resistir. Continuamos en esta aventura por el paraíso y estamos justamente en el valle de Jamastrán. A mis espaldas está un pequeño riachuelo que un poco más abajo se une a otro río y forman el río Poteca. Hemos visto que es un río bastante caudaloso por las lluvias que están cayendo en este momento y se nos ha antojado probar esas aguas, pero lo vamos a hacer de una manera segura. Tenemos equipo ya preparado, hemos conseguido por acá cerca unos neumáticos, que es justamente en el que vamos a hacer un recorrido, conocido este deporte como tubing, o en español sería tubo, ¿verdad? Por el tubo que se usa para hacer el recorrido. Aquí tengo a mi compañero, es Said Cruz. Siempre es uno de los que está detrás de cámara, pero como va a tener que acompañarme durante este recorrido con una cámara acuática, entonces va a tener que también subirse al tubo. Y supongo que estamos listos, ¿Said? Súper listos para demostrar que se puede hacer turismo en cualquier lugar de nuestro país. No hay nervios, no hay nada. Nada de nervios. Iniciamos en la quebrada del Águila, que es una angosta pero fuerte corriente, que 1 kilómetro más abajo nos deposita bruscamente en las aguas del río Guayambre. Al llegar a unirse al río Guayambre forma un río muy fuerte y amenazador, pues es muy ancho y este día ha sido muy lluvioso en las montañas donde nace. Así que la adrenalina está al máximo. El esfuerzo es doble para el camarógrafo, pues no solo debe luchar por mantenerse a flote, sino que también debe buscar capturar las imágenes que ustedes ven en vivo. Una segunda cámara hace lo propio desde afuera. Pero si nadar sobre el Guayambre es un gran desafío, salir de sus aguas no es menos, pues las crecidas de invierno han ampliado sus riberas y están llenas de lodo y malezas espinosas que hacen presa fácil de nuestros pies descalzos.
pero indudablemente la aventura no tiene precio, y nadar sobre este caudaloso río justifica el nombre de este departamento, pues es un verdadero paraíso. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. Volvemos al casco urbano de Danlí, donde hay algunas cosas pendientes por conocer. Inicialmente nos subimos al bello mirador del Cerro de la Cruz. Desde aquí se domina un horizonte casi infinito. Puede verse a detalle toda la ciudad y algunos campos agrícolas. Hacia el sureste puede verse la famosa Piedra de Apagüís y las innumerables montañas que le dan el nombre de Ciudad de las Colinas a Danlí. En la parte baja destaca su plaza central y sus viejas casonas estilo europeo, pues durante muchas décadas vivieron aquí muchos españoles y alemanes. Estos últimos fueron expulsados durante la Segunda Guerra Mundial cuando Honduras le declaró formalmente la guerra al Imperio de Hitler. Aunque se fueron hace muchos años, aún quedan rastros de esa cultura. Ya en las periferias destaca el antiguo acueducto conocido como Los Arcos. Fue construido en 1777 y canalizaba el agua desde la parte alta del macizo montañoso de Apagüís. Al final del recorrido, el agua llegaba hasta un depósito gigante ubicado en el centro de la ciudad, a través de tubos construidos de barro. Pero aún nos resta conocer el lado salvaje del paraíso, y uno de los sitios más hermosos y cercanos es el macizo montañoso de Apagüís. Se trata de una extensa zona boscosa que cubre todo el sureste de la ciudad de las colinas. Aunque no es lo más alto del macizo, la montaña de Apagüís es el pico más reconocido de la zona, por su particular cumbre coronada por una enorme roca que le da el nombre a toda la reserva. Cuando nosotros apenas pisamos sus periferias, esta reserva nos dio la primera sorpresa de la jornada. Mientras nos cubríamos las narices para bloquear los olores provenientes de un caballo muerto en el camino, descubrimos uno de los buitres más escasos del país, el rey sope. Pariente muy cercano de los sopilotes, esta ave puede encontrarse desde México hasta el norte de Argentina. Sin embargo, se calcula que en toda esta área de unos 14 millones de kilómetros cuadrados, apenas existen entre 10 y 100 mil ejemplares en estado salvaje, razón por lo que es un privilegio tener a este magnífico animal en Honduras. En mis años como periodista ambientalista, es apenas la segunda vez que veo un ejemplar de rey sope. Sobre este animal se dicen múltiples leyendas, como que es el primero en comer la carroña y que los sopilotes le ceden el espacio para que se alimente solo. Sin embargo, los naturalistas afirman que es por su tamaño y filoso pico que los demás comensales carroñeros le dan ese espacio. Nos hemos separado del casco urbano de la ciudad de Danlí y nos hemos introducido ya a una zona boscosa, muy cercana a la ciudad, por cierto, pero ya es un lugar con mucho bosque y estamos entrando a una finca que se conoce como Santa Emilia. Esta es una finca de café, sin embargo, dadas las condiciones de protección que le han dado sus propietarios, es posible avistar algunos animales, como podemos ver, monos aulladores, tucanes, tigrillos, venados y algunas serpientes como las boas. Es un intenso o un gran collage de animales, pero no para nosotros que conocemos las montañas y la selva, sabemos que en un solo recorrido es matemáticamente imposible. Desafortunadamente, en esta búsqueda de los monos aulladores, hasta aquí podemos llegar en vehículo porque aparentemente anoche ocurrió un deslave debido a las lluvias que están cayendo en esta zona. Así que abandonamos el vehículo y ahora vamos a hacer el camino a pie, con la expectativa de encontrar bastante fauna, especialmente los monos aulladores, que es lo que nos trae hasta este lugar. Thank you.
Estamos ya varios kilómetros sobre el interior de esta reserva natural y todavía no hemos podido encontrar ese ejemplar que andamos buscando de monos aviadores. Sin embargo, el horizonte es casi interminable. Es un área boscosa grandísima, así que tenemos que trabajar mucho, trabajar doble para poder encontrar esta especie. Acompáñenos en este recorrido. Continuamos en esta área boscosa. Hemos llegado a una finca conocida como Santa Emilia. Vamos a hacer una pausa aquí porque nuestro objetivo es encontrar a los monos aulladores, pero nos hemos encontrado con un lugar acogedor, antiguo. Hay una casa bastante vieja que tiene mucha historia que yo también quiero que la cuenten. Aquí los propietarios ahora. Muy buenas, ¿cómo está? Muy buenos días. Entiendo que usted es el propietario de esta vivienda que está aquí en la parte posterior. Cuéntame un poquito de historia. ¿Quiénes construyeron y hace cuánto esta casa? Bueno, pues esta casa fue construida ahí por el año 1880 y fue construida por don Luis Gamero, ¿verdad? Un honorable ciudadano de la ciudad de Danlí, ¿verdad? Pues esta fue la casa de habitación de él en ese tiempo, hasta 1952, ¿verdad? En ese año murió, ¿verdad? Y esta fue la primera finca de café que hubo en el municipio de Danlí. Él era un productor de café orgánico y el mercado lo tenía con los alemanes y los ingleses, ¿verdad? En ese tiempo él recogía toda la cosecha de café y luego la llevaba en mula hasta el puerto de Amapala y de ahí la embarcaba hasta esos lugares. Al regreso él traía pues maquinarias, utensilios de cocina. Se supone que también traía hasta sal, azúcar, porque en ese tiempo no se producía en acá esta zona. En esta zona. Sí. ¿Y se llama Santa Emilia desde entonces esta finca? Desde entonces él la bautizó con ese nombre, con Santa Emilia. Sí. ¿Y ustedes la adquirieron hace cuánto? Nosotros la tenemos desde el 2001. 2001. Qué bien. Veo bastante nublado. ¿Pasa así todo el año o es solo durante esta temporada de invierno? Generalmente está húmedo, ¿verdad? Pero así nubladito, pues está por temporada, ¿verdad? Pero sí es una zona que está muy cuidada, está muy boscosa, ¿verdad? Y pues ahí la estamos conservando porque también dentro de esta zona pues hay muchos animales silvestres, ¿verdad? Que son los que nosotros estamos protegiendo. Sí. Me han dicho que hay mucho cazador furtivo. ¿Qué están haciendo ustedes para proteger esa fauna que vive todavía acá? Pues actualmente nos estamos organizando con una fundación que se llama Fundación Danlí y esperamos que al estar organizados pues podamos ser escuchados y puedan ayudarnos pues a seguir protegiendo este bonito lugar, ¿verdad? Que es pues casi único en el municipio de Danlí. ¿Y quiénes son los que se dedican a este tipo de actividad ilícita? Pues son cazadores furtivos, ¿verdad? Algunos vienen de las comunidades vecinas, ¿verdad? Y pues ya tenemos identificados los lugares de donde ellos están entrando a matar los animalitos. ¿Ha habido alguien sancionado por esta actividad? ¿No? Hasta el momento no. Hay denuncias, pero todavía no hay nadie sancionado, ¿verdad? Para que pueda dedicarse a otro oficio, ¿no? Sí. Don René, fíjate que yo he venido aquí a buscar monos aviadores. ¿Cuál será el área para encontrarlos? Porque pues, me ha sido bastante complicado encontrarlos por acá. Pues aquí los encontramos en todo lugar, ¿verdad? Podemos encontrarlos en el camino. Lástima que el día de hoy esté un poco nubladito, ¿verdad? Pero con suerte los podemos encontrar. ¿Y qué otras especies podemos ver? También, de momento solo podemos ver el mono aullador y algunas especies de pájaros, ¿verdad? Porque no podemos ver el mono, el venado cola blanca, que también lo tenemos acá, porque como ha sido perseguido, él no es fácil encontrarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, mucho gusto entonces. Un placer. Don René, yo me dirijo a... Es una área amplísima en busca de los monos aulladores. Buena suerte. Al fin hemos tenido éxito en esta búsqueda de los monos aulladores en esta reserva de Apagüís. Hemos encontrado una manada de más o menos unos 10 a 12 ejemplares y hemos podido
verlos cómo se alimentan muy temprano en la mañana. Estos son unos árboles de guama que son usados para sombra de las plantaciones de café en esta área. Sin embargo, la guama también produce una especie de semillas que los monos disfrutan comer. Ha sido maravilloso y es la primera vez que nosotros tenemos la oportunidad en este programa de ver en su hábitat natural a esta especie de monos, conocidos como monos aulladores justamente por ese sonido característico, que es un aullido que puede escucharse a varios kilómetros de distancia. Nos han contado que más o menos en toda esta zona son unos 600 ejemplares de monos los que hay, pero que están dispersos en varias manadas y que se llevan por acá durante las mañanas alimentándose. Definitivamente que nosotros es una experiencia invaluable, insisto, poderlos ver en su hábitat natural a estas hermosas especies pues, de monos, que también en esta área también hay otro tipo de fauna y muchas aves, pero desgraciadamente por las condiciones lluviosas y por cómo está de nublado hoy en la mañana no hemos podido avistar, pero me quedo satisfecho de haber venido hasta este lugar y haber podido por lo menos encontrarnos con los monos aulladores. Al igual que los monos aulladores, las aves y otras especies que deambulan tranquilamente por estas montañas, esperamos que el resto del departamento del Paraíso, y por qué no decirlo también de Honduras, haga lo mismo para convivir con el mundo salvaje, para beneficio de las futuras generaciones. Detendemos el video por esta semana, pero Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila, queda preparando su próxima aventura.